Hola, buenos días, chicos y chicas de YouTube. Bueno, os cuento, esto nada, es un vídeo diario para que veáis cómo están las cositas. Cuento las cositas que he hecho, ¿vale? En primer lugar, están todos separados, ¿vale? Los hemos separado todos, ¿vale? Para encelar. Extracto de ortiga más vitamina AD3E, ¿vale? Para encelar. Y los tenemos, hembra, macho, vale. Otra cosita, dos pollitos nacieron ayer, les acabo de embuchar. Ahora a continuación pondré un vídeo embuchándolos, ¿vale? ¿Qué más cositas? Vale, hemos cambiado la limpieza para el aviario. Como veis, hemos puesto grava, ¿vale? A ver si puedo. Hemos puesto grava, esto es pimiento. Le hemos puesto pimiento hoy. Le hemos puesto grava. Esto es una grava. Es una grava absorbente. Es una grava de gato porque donde yo estoy no hay mucha cosa para pájaros. Informaros bien. Si os pasa lo mismo, ibais a informaros bien en la tienda. Vale. Esta es una que no está perfumada. Y tampoco tiene un polvito que tienen algunas que los daña. Les daña. Respiratorio y ojos, ¿vale? Esta yo he preguntado bien, he dicho para lo que era, me he informado bien y esta funciona, ¿vale? Así me han dicho que se lo llevan otros pajareros. Claro, aquí donde estoy yo, pues está muy, muy limitado las cosas para los pájaros, ¿vale? Y bueno, pues poco más. Están separados, encerrados y empieza. ¿Qué hemos hecho hoy? Esta mañana le he puesto pimiento, pimiento rojo. Aparte de aportarles. Vitamina le sirve como pimiento para mascarillas los jilgueros, ¿vale? Y bueno, aquí están jilgueros, camachos, jilgueritos, ¿vale? Y aquí la pareja, el macho se ha curado, tan solo 2 días, le he trasladado 2 días, está fenomenal. Hace un rato estaba cantando detrás de la canaria, ya la ha pisado y lo he metido hoy. La canaria de 2008. Y bueno, pues esta parejita como siempre, esta ya tiene sus 2 pollitos. Bueno, ahora os voy a pasar un vídeo de una receta de cómo hago yo la pasta de cría, ¿vale? Y luego os enseñaré cómo he embuchado los pollitos, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo. Hola, buenos días. Como os había dicho antes, os voy a enseñar cómo preparo la pasta de cría yo, ¿vale? Bueno, esto es una pasta de cría que la prepara un hombre en la tienda y va muy bien. 1 euro me vale 1,20 euros, es 1 kilo, ¿vale? Está muy bien, la verdad que está bastante bien. ¿Qué le ponemos? Coco, coco rallado, canela, orégano, ajo molido. Esto es 8 cereales con miel, se encuentra en cualquier supermercado o cualquier farmacia, es para los niños. Levadura de cerveza y grit. En caso de no tener grit, le ponemos cáscara de huevo. La cáscara de huevo sabéis que primero la tenéis o bien hervir o bien calentar en el microondas, ¿vale? Y una vez seca, la trituráis y nada, perfecto, como aporte de calcio. ¿Cómo lo hacemos? Yo por 1 kilo de pasta le pongo 2 cucharadas de coco, 2 de canela. Orégano le pongo 3, ¿vale? Como encelador, está muy bien. Ajo, 2. El ajo les va a proteger, les va a desparasitar, está muy bien. 3 de 8 cereales con miel, 3 de levadura de cerveza y esto a ojo, le añado un poco, ¿vale? Y el resultado, pues aquí tenéis el resultado. El resultado es una pasta, huele muy bien. Otra cosa que le añado yo es le pico ortiga. Ortiga la dejo secar y una vez seca, se la pico, ahí la podéis ver, ¿vale? Y la verdad que esto se lo comen, vamos, como si fuera un pastel. Tú le pones esto y del tirón. Va muy bien. De 1 kilo, luego saco como 1,3 kilos, más o menos. Está muy bien. Huele, la verdad que dan ganas de comérselo uno. Y bueno, pues ahí están las pajarines. Y nada. Un saludo, gente. Venga.